Y es importante porque es uno de los grupos favoritos de aves, no solo mío, sino que de un montón de observadores de aves, no solo en Honduras, sino que en América Latina, en Estados Unidos, a donde más cantidad de observadores hay per cápita en el mundo, y en el resto del mundo, solo que en el resto del mundo no hay chipes, porque los chipes es una familia de aves que es exclusiva del continente americano. Los parúlidos, como se llama su familia, parúlide, es una familia que, si bien se reproduce en la mayoría en Norteamérica, la mayor diversidad de formas, especies y géneros se da en Mesoamérica, porque esta familia no ha estado siempre en la historia de la vida. Esta familia apareció, su radiación y especiación, es decir, cuando se formaron los parúlidos, cuando evolucionaron, fue durante la última glaciación, hace chorro mil años, pero ahí fue. Entonces, les decía que es un ave migratoria, es decir, no se reproduce en Honduras, pero está aquí ahorita. Pero se reprodujo en Estados Unidos, sobre todo en Canadá, muy cerca hasta Alaska. Háganse la idea. Imagínense por un momento lo extenso que es América del Norte. Imagínense ese bosque, los bosques de Canadá, los bosques boreales. Estos bosques, cuando llega la primavera, y en el hemisferio norte, cuando llega la primavera, los días son más largos. Los días no son como acá, que son alrededor de 12 y 12, 12 días, 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. En la primavera y el verano allá, los días con luz pueden durar 16, 18 horas. Las plantas se alimentan de luz. Entonces están produciendo energía el doble de lo que producirían en cualquier otro momento. Esto, en consecuencia, multiplica la cadena alimenticia. Hay mayor producción de flores, mayor producción de frutos, mayor producción de insectos, y por lo tanto es el mejor momento para que estos animalitos se reproduzcan. ¿Y qué es lo que sucede? Los machos llegan alrededor de una semana antes que las hembras cuando llega la primavera. Una semana antes. ¿Y por qué tienen que llegar una semana antes? Porque todos esos bosques boreales tienen dueño. Y otro chipe de Wilson quiere ese pedacito en particular, y probablemente este otro chipe también quiere ese pedacito en particular. Entonces llegan a pelear por estos espacios, llegan los machos deliberadamente a decir, esto es mío. ¿Y cómo establecen esa territorialidad, esa autoridad? Peleando. Chiquitos, insignificantes, bulla constante, y están peleando machos contra machos, persiguiéndose, sacándose de los territorios para establecer esa supremacía y esa preponderancia. Norte de Estados Unidos, todos los bosques boreales de Canadá, hasta Alaska, es el territorio de reproducción de Cardelina pusilla. El animalito que vieron ahorita en la mañana, que lo vieron y pajarito como cualquier otro de los pajaritos más que vieron. Pues, llegan las chicas y ya Chico Wilson ya estableció su territorio. Cuando llegan las hembras, el establecimiento de la pareja reproductiva relativamente rápido. Cortejo, construcción del nido, lo realiza completamente la hembra. El nido se construye en el piso o muy cerca del piso. Una copita como de este tamaño, hecha de zacate o ramitas. Muchas veces tapizado con pelo de animales que se encuentran en el camino. Ponen de 2 a 7 huevos. 2 a 7 huevos. Y ambos cuidan a los pollos. Los machos también pueden tener otras hembras dependiendo de cómo esté la riqueza de alimento en ese momento. Se alimentan de artrópodos, insectos, arañas, bichejos. Y ocasionalmente de frutas y de semillas cuando les da ganas de comer o cuando no hay suficiente disponibilidad de insectos. Ponen los huevos, la hembra empolla, el macho cuida,
el territorio, está vigilando de que no venga el gavilán, está vigilando de que no venga algún tejón. En 11, 13 días nacen los polluelos, sin plumas, todos escuálidos, y los empiezan a alimentar. Si se acuerdan, hace un par de diapositivas les dije de que llegaban en el momento en que estos ecosistemas son súper productivos. Los días son larguísimos. Y esto es importante, esto evolutivamente está marcado. Porque de lo contrario, las crías no podrían crecer tan rápido para poder aguantar el viaje que les viene. Y les viene un viaje largo. La migración de las aves es un proceso muy bien establecido. No es algo que se inventaron hace 200 años. No. Tiene una programación genética profunda. Cuando el verano se empieza a terminar, cuando los días empiezan a hacerse más cortos, cuando empieza a bajar la temperatura, hay una respuesta muy dentro del ser de estas aves y dicen, ok, vamos a comer. Aprovechan ese último momento del verano y se alimentan y se alimentan y se alimentan y se alimentan y se siguen alimentando hasta lograr la suficiente concentración de grasa para poder salir. Porque les espera un viaje bien largo. ¿Sí? Háganse la idea. Desde Canadá hasta aquí. Lejos. Los pollos, los chiquitos, los inmaduros, como les dicen los pajareros, ya pueden volar. Y siguen cerca de sus padres, aprendiendo qué es lo que están haciendo. Viendo en qué rinconcito están los gusanitos más ricos. Viendo por dónde tienen que volar. Están aprendiendo a hacer chifes de Wilson. Están viendo a sus padres, están viendo a sus tíos. Así aprenden. Las aves aprenden. ¿Y qué pasa? Canadá. Este animal en Canadá se reproduce de costa a costa en Canadá, cruzando todo Canadá. Tiene un rango de distribución enorme. Y hasta cierto punto por eso es que es tan común encontrarlo en migración en Honduras. Como tiene una distribución tan gigantesca, al momento de migrar utiliza varias rutas. Sin embargo, en Estados Unidos, al momento de la migración, casi solo se reserva en el oeste de Estados Unidos. Y vienen los pajareros que viven en Nueva York y cuando lo miran aquí se emocionan. Y está bien. Pero tienen, sus territorios de reproducción son tan grandes que al momento de migrar, migran ya sea por el centro de la masa continental de Norteamérica o migran por las otras dos rutas, flyways, como se llaman en inglés. La del Atlántico y la del Pacífico. Y si alguna vez miraron un mapa, vieron de que Norteamérica es ancho y a medida va llegando a México se va haciendo estrecho. Pues cuando llegan estos pajaritos al Golfo de México, tienen la opción de seguir volando por todo el México continental o tirarse en una verdadera aventura y cruzar el mar. Y lo tantean. Y se tiran al mar, volando sobre el mar de noche, sin dejar de aletear. En una noche tan oscura como la incertidumbre si van a llegar o no aquí. Y se tiran, y no les da miedo, están programados a hacerlo. Hey, Windows detectó un conflicto, tiene conflicto, la compro aquí. Vamos a la siguiente, ok. Y se lanzan, y llegan a Honduras. Y una vez que llegan aquí, se riegan por todas partes. Y los encontramos en nuestros bosques secos, que hace tanto calor. Nos los encontramos en estos místicos bosques de pino. Me encantan los bosques de pino a mí. Los encontramos en bosques nublados. Los encontramos en manglar. Y probablemente muchos de ustedes esta mañana lo vieron en cafetales. Sin embargo, ocasionalmente estas aves se pierden y se les ha reportado en sitios tan extraños como Inglaterra y Groenlandia.
Obviamente las aves se pierden, a veces quedan perdidas en las tormentas y las tormentas las llevan a cualquier otra parte. Sin embargo, estas tormentas son importantes para aquellas que vienen volando por la ruta del Atlántico y el Golfo de México, porque el viento que traen las, como dicen en las noticias, las vaguadas, el viento polar que baja en otoño, les da de viento de cola y les da ese empujón adicional para llegar. Pues llegan aquí, se establecen en todas partes. Esta mañana, levante la mano, ¿quién los vio en Cafetales? Pintaba. Y aparecen en los cafetales. Y las aves se han adaptado a utilizar estos ecosistemas productivos de nosotros. En Canadá no hay cafetales, ya, allá obviamente. Allá toman café, pero no siempre. ¿Por qué usan los cafetales aquí? Se han dado cuenta de que son sitios ricos en alimento. Los animalitos que encuentran en los cafetales les gustan. A pesar de que las aves, su sentido del gusto no es el más avanzado en los vertebrados. Es, de hecho, tienen muy pocas papilas gustativas y prácticamente nada les sabe nada. Pero les gusta. Y están ahí. Se adaptan. Están cargadas de este alimento que buscan porque vienen con hambre. Vienen desesperados por alimentarse. Porque imagínense, ¿quiénes se cansaron esta mañana en la caminadita que dimos? ¿Quiénes se cansaron? El hombre se cansó. ¿Cansaron? Entonces, imagínense ahora cruzar el mar volando. Sin parar. No, hombre. Se cansan. Pues, se alimentan. Y están todo el tiempo, mientras están alimentando y estando en montura, están... con todos los demás chimpes y todas las demás aves de las parvadas mixtas, usualmente son aves migratorias y alguna residente colada que anda por ahí. Y están ahí. Y están ahí. Y se alimentan y se vuelven a poner gorditos. Y pasan todo el invierno aquí con nosotros. Y cuando llega la primavera, cuando llega marzo, y los días empiezan a hacerse otra vez más largos, otra vez, y es como, ok, es momento de irnos. Y empiezan otra vez a comer y a ponerse gorditos. Porque como quien dice, están entrenando para las Olimpiadas. Y tienen esa necesidad desesperante por regresarse. No porque les va a dar calor, sino porque muy dentro de ellos, muy en su programación genética, muy dentro de su cabecita de chipe, algo les está diciendo de que tienen que llegar una semana antes que las hembras a Canadá, porque si no les van a comer el mar. Y empiezan a volar. Parten solos, después se encuentran con otras aves de otras parvadas y se van. Y se vuelven a brincar el mar o se van por México. Y lo impresionante de todo esto es de que van con esto entre ceja y ceja. Y literalmente entre ceja y ceja, porque las aves cuando migran no solo se orientan por discriminación visual. O sea, no solo van viendo como, ah, sí, esta es la calle de la ceja 5, nos vamos por acá. También lo hacen viendo las estrellas. Y por si eso no fuera impresionante, las aves pueden utilizar el electromagnetismo para, ¿sí? El electromagnetismo, la brújula. La brújula que no tiene ni 1500 años de haberse inventado. Las aves ya la pueden usar. Y detectan el norte y saben que Canadá está al norte, hacia el norte. Y llegan de vuelta, medio muertos, pero llegan. Y empiezan a alimentarse, y empiezan a cantar, y empiezan a defender su territorio. Y el ciclo se repite. Y llegan las hembras. Una y otra vez. Y si esto no les parece impresionante, piensen por un momento de que estas aves, dos veces al año, realizan un vuelo, cruzan una distancia, navegan una distancia más grande de lo que muchas personas hacen en una vida entera.
Yo no he llegado, apenas conozco la chica. Bueno, no, una vez fui a Cotepeque, que es mandero, pero bueno. Si esto no les parece impresionante, piensen por un momento cómo un ave, con los pigmentos que tienen sus ojos, las proteínas que tienen sus ojos, los pigmentos de sus ojos, puede detectar el espectro electromagnético y saber que el norte está... ¿Para dónde está el norte? Para allá. Para acá. ¡Ven! ¿Dónde está el norte? Pero las aves saben a dónde están solo volteando los ojos. ¿Sí? O vean, cruzan el mar. Nosotros no podemos ni nadar en poza, muchachos. Y estos cruzan el mar sin detenerse. Y la vida sigue. Cartelina canta, pelea, se reproduce, se alimenta, vuela, llega a Honduras, permanece con nosotros, se alimenta, se regresa y sigue una y otra vez este juego impresionante de la vida. ¿Qué nos enseña? Pues a mí me ha enseñado muchas cosas en los, ¿qué? 13, 14 años que tengo de mirar pájaros. Sin embargo, creo que de las cosas que más me ha enseñado es de que, a pesar de que envenenamos la tierra, porque la envenenamos con todo lo que hacemos, a pesar de que le quitamos espacio a estos animales para vivir, porque les quitamos sus bosques, les quitamos su casa, todas las mañanas ellos cantan. Y ahí están. En un mundo que se degrada cada vez más, ahí están, cantan. Claro, las aves no tienen deudas, no tienen hipotecas, no tienen problemas, no los persiguen por narcotráfico, a pesar de que cruzan las fronteras. Pero esas nimiedades humanas a las aves no les importan, porque para las aves, vivir es la máxima aventura. ¿Por qué lo es? ¿Qué nos enseñan? A mí me han enseñado de que cada día es un regalo. Y eso es, cada día es un regalo. Cantan, aunque esté lloviendo, van a ver algún pájaro cantando. ¿Qué es un regalo? La vida es un regalo. Si la pajareada a ustedes no les impresiona, está bien. Cuando comenzaba en esto, yo le decía a la gente, si denle una oportunidad a la pajareada y les va a gustar. Denle dos oportunidades y les va a cambiar la vida. A mí me la cambió. A muchos de ustedes les ha cambiado la vida también. Porque lo he visto. Y en mi investigación de posgrado, he visto cómo les cambió la vida. Y he visto cómo se expresan de los pájaros. La frustración, el amor, el resentimiento, todas las sensaciones que nos produce la pajareada, la ansiedad por ver pájaros nuevos. Denle una oportunidad a los pájaros, van a aprender muchas cosas sobre ustedes que todavía no conocen. Yo creo que les digo. Y creo que es todo.